¿Qué tal, amigos de Así Sucede León? Nos encontramos en la colonia industrial Julián de Obregón, sobre Avenida Tecnológico, donde esta mañana se reportó el asalto a una camioneta de valores aquí en esta ubicación. Es una empresa de valores de la empresa Global y este atraco fue en la parte trasera de la empresa Cepsa, aquí en la Avenida del Tecnológico. De los hechos se habla que varios sujetos armados, encapuchados, circulaban o iban en este tractocamión, en este tráiler, la caja del tráiler que ven en sus pantallas, un tráiler de color blanco, y le cerraron el paso a la camión, al camión de valores. Es un camión de color gris. Pues bueno, le cerraron el paso, lo chocaron, se bajaron, comenzaron a disparar exigiendo el dinero y hay tres custodios lesionados. Después de los hechos, estos sujetos, los responsables, se dieron a la fuga aparentemente en un vehículo de color verde que presuntamente también ya está asegurado, pero no ha sido confirmado por parte de las autoridades. El monto de lo robado no se ha confirmado, de hecho ni siquiera se ha confirmado por parte de las autoridades o de la empresa el que sí se haya consumado el robo. Y estas personas lesionadas fueron llevadas a recibir atención médica, donde pues no se ha informado todavía también sobre su estado de salud. La zona aquí se encuentra bajo resguardo de policías municipales. También ya hay elementos de la Procuraduría realizando la investigación ahí en el lugar. Hay algunos casquillos percutidos asegurados. Está el tráiler asegurado. Y pues bueno, es la situación que se está viviendo aquí en la colonia industrial Julián de Obregón, que es sobre Avenida del Tecnológico. Como mencionamos, son tres custodios los que están lesionados. No sabemos si son los tres de la empresa Global o alguien de la empresa Cepsa también está lesionado. No se ha confirmado tampoco por parte de las autoridades si es que el robo fue consumado o no. Los responsables, después de este hecho, pues se dieron a la fuga, aparentemente en un vehículo de color verde. Abandonaron aquí la caja del tráiler de color blanco con la que chocaron el camión de valores. Y bueno, aquí la zona está asegurada por parte de elementos de policía municipal. También hay agentes ya del Ministerio Público que, como mencionamos, están llevando a cabo la investigación correspondiente. El monto de lo robado igual no ha sido establecido, ni siquiera se ha confirmado si es que sí se consumó el robo o no. Y pues bueno, aquí ya está toda la zona asegurada por parte de las autoridades. Son tres lesionados, tres custodios, que, como informamos, no se ha mencionado todavía su estado de salud. Aparentemente sí tenían lesiones considerables, pero bueno, estaremos al pendiente de lo que digan precisamente autoridades municipales y ministeriales en torno a este caso. Y pues cualquier información la estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales.